Hijo de la wea, qué feo estás, mano. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Muy buen día. Oigan, fíjense que la milpa parece cebolla, ¿van a creer ustedes? A mí se me ocurrió sembrarla en ese lugar porque pues la tierra estaba suelta, estaba floja, recién movida, la acababa de desparramar el de la máquina. Y yo dije, bueno, la tierra va a estar flojita, flojita y cooperando. Y curiosamente, aunque acá de este lado no estaba la tierra floja, la milpita no está agüitada, pero muy duro el terreno. Y la milpita está muy bien. De aquel lado no quiere levantarse. Llueve hoy. Y para mañana ya está marchita otra vez. Revive mientras tiene el agua en ese momento, pero después ya no. Pero acabo de descubrir que la tierra es malísima, malísima. Ni el zacate quiso brotar en ese lugar, siendo que era punto de pasto también. Me voy a ver en la necesidad de retirarla. Retirar esa tierra de allí, porque si yo quiero que se haga jardincito, que se haga pasto, pues no van a hacer nada, no van a hacer pasto porque está esa tierra pésima, 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 lo que se dice mal. Es una tierra caliente a más no poder, y el agua como que cae, si hasta sirve para impermeabilizar casas, no penetra para abajo, no entra. A comer. Ándale pues. Sí, no entra el agua hacia abajo y se seca, pero rapidísimo. Me da mucha lástima por las milpitas. Nunca se me ocurrió, la verdad es que esa tierra se veía muy buena. Y miren, para donde corrió tierra, porque llovió y el agua como que se llevó tierra, y a donde llegó esa tierra no quiso nacer ni el zacate. Barbaridad. Pero bueno. Vamos a abonarla como un esfuerzo por salvarla. Ya nomás hasta el zacate que quiere salir ahí se seca. Vamos a hacer un esfuerzo por salvar esa tierrita, esa milpita. Aquí está el fertilizante, es un abono. Urea, Arcerci urea. Hay que echarle pal maicito. Bueno, mejor meto el de este para acá y listo. Fresco. Acompáñenme a ver cómo hay que abonar la milpita. Así las cosas con esto, hombre. Qué tristeza me da la verdad que esto haya sucedido. Miren, el zacate que aquí salió se seca inmediatamente. Y eso que el zacate es burrísimo. Burro, burro para salir. O sea, no hay nada que lo detenga. Y no salió. Déjenme echarle. Ni cerca ni lejos. Lo que bien se aprende, no se olvida, dice el dicho. A ver si se rescatan algunas. Aquí, por ejemplo, estas no van tan mal. No van nada mal. Mi mamá andaba echándoles el otro día, no sé si vieron el otro video. Pero este es el efectivo. Este es el abono que realmente lleva la milpa. Híjole, no es esta, está pobre, que se está muriendo. Y esta le cayó muy bien, esta no. Esta va bien. Esto es rápido entre sí, ¿no? Pero sí es rápido. Lo de echarles el abono. Ah, con razón. Allá estaba el palito que dijo mi mamá el otro día. Me dijo, ahí puse un palito clavado. Donde se va a ver hasta dónde llegué yo con el abono. Mi mamá que ya anda por allá en Ensenada. Gracias a Dios llegó bien. Yo no sé qué aguante tiene para andar en el camión.
Pero bueno, se va y pues dura qué, una noche, un día entero, otra noche y ya llega a su destino. No, yo no aguanto si no me baño en un día. O mediodía a veces me ando bañando hasta 2 veces por día. Imagínense aguantar tanto tiempo y sentado. Yo no aguantaría tanto. Por eso lo bueno de no tenerle miedo al avión, mi mamá sí le tiene miedo al avión. Ay, no, ya les digo con esta milpita, malamente, la fui a sembrar aquí, donde la verdad el terreno no le ayudó para nada. Esperemos que el abono le dé un levantón bueno. Miren, vean ustedes, llovió apenas ayer. Y miren, miren cómo está. Miren, miren, cuál humedad. Cuál humedad. Completamente seco. Una escasa humedad que nada, para nada sirve abajo. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema por lo cual la milpita está sufriendo. La verdad es que debería de ir ya como estas que están aquí. Toda, porque la sembré al mismo tiempo. Miren esta, qué bonita va. A este vuelo ya. Esa de allá va muy bonita. Y eso que este suelo también es bien duro. Se me hace que es más duro este que aquel. El problema es la tierra. La tierra que no es fértil. Esa tierra es tierra maldita. No maldita, pero no es fértil. Que casi lo mismo. Pero bueno, por lo pronto seguimos aquí en la abonada. El abono. Aquí sí se puede avanzar hasta de a varios surcos. No es lo mismo que sembrar. No, todo fuera como eso. Aquí la ventaja, amigos, es de que si logro que se dé esta milpa, que crezca un poco más y ya se agarra bien. Se la pongo acá. Y ya se agarra bien. Pero si no crece de ahí, se va a echar a perder. Así. Se va a aturrar y no va a dar nada. Lo cual sería triste porque, pues sí, la verdad es que tenemos mucho la ilusión de poder cosechar unos elotitos aquí. Y ojalá que eso suceda. Digo, yo he sembrado y ya lo que no tengo mucha experiencia es en qué tipo de suelo se puede o no se puede sembrar. Que digo, no se ocupa tanta experiencia, ¿no? El asunto aquí es que esta tierra de plano de verdad es mala y lo que le sigue. Una cosa pésima, pésima, pésima tierra. Es como esa tierra desértica. Es como esa tierra completamente desértica. Así, sin vida de nada.
los beneficios de echarle el abono es de que si está amarillita la milpa es que lo pide. Hay que echárselo y se va a reverdecer y va a crecer. Entonces la esperanza que tengo de al echarle este abono es de que se fortalezca, le caiga ese nutriente y se vaya para arriba. Primero Dios, ojalá. Ojalá que sí. Y luego este solecito sabroso, no hombre, más. Pues ya estuvo buena la soleada. ¿Con qué poquitos echamos con las manos en el sol? Hay que lavarse bien las manos porque, pues por supuesto que un fertilizante puede ser incluso venenoso al cuerpo, tóxico pues. Entonces se lava uno bien, bien las manos, que no quede huella, con un jabón neutro, que es mucho mejor. Que por cierto, muy bueno para la cara, ese jabón. A lo mejor los que lo hicieron nunca supieron que sin querer servía pa algo más. Muy bueno para el cutis. Para que no se arrugue. Ah, pero cuando calla los ojos. Es de los jabones que más arden junto con el jabón sote. Esta llavecita echa el chorro. Como si de ver. Me alcanzó a entrar el jabón. Ya se manchó este mugre, ¿sabe? No, que muy fino y que quién sabe qué. Por lo pronto ahí quedó abonadita ya la milpa. Aquí he andado cortando el pasto otra vez. Porque no, hombre, más tarden en cortarse que en crecer. Por cierto, esa tierra donde sembré esa milpa, a lo que vi no es buena. Entonces, nomás pase la temporada, si se dieron o no los elotes, lo que voy a hacer es limpiar bien y quitar toda esa tierra de ahí, quitarla a la fregada, raspar, que se lleve, que se vaya todo lo más que se pueda, la verdad. Ay, qué rico. No, esa tierra no sirve ni para fincar. Bueno, a lo mejor y sí por dura, pero no, aún así no es de confiar. Galletas toscanas. ¿Con qué poquito se estaban ablandando? ¿Dónde las hacen estas? Porque no las hay usted en todos lados. En Guadalajara, Jalisco, exactamente. En Guadalajara, Jalisco, salen estas galletas toscanas. Más de alguno las ha de conocer.
Vamos a poner al Drin aquí porque van a creer que se subieron por aquí por las patitas del deste y emprendieron la escalada y llegaron arriba a comerse, a tomarse, hoy a morder las hojas, a llevárselas pues. Y luego se comieron esto. Le llegaron a la enredaderita esta. No, son tremendas las condenadas. Pero aquí le vamos a echar bien esto. Para que no se anden arrimando ya. Mucho polvo. Pues al parecer es lo único. La pasiflora también se la andaban queriendo echar. Porque miren nomás qué bonito rosal, como para que vengan y se la acaben, pues no. Pues no, claro que no. Este es un polvo, amigos, similar al aldrin. Hay que... Entonces, hay que ponerlo bien cuidado, donde los niños, nadie que de manera inconsciente le vaya accidentalmente a consumir, porque es veneno, ¿eh? Es veneno. Cuidado, mucho cuidado. Amigos, desde aquí del rancho otra vez, otro videíto, y pues avanzándole un poco, ya se abonó la milpa, se recortó aquí el pasto otra vez porque ya estaba muy crecido y se ve feo también, así todo brumoso. Y miren ahorita qué diferencia, qué jardín tan bonito. Si lo que hacen falta son florecitas, pero pues también el pasto se ve bonito así para venir y sentarse aquí abajo, poner una colchita y a dormir aquí a las anchas. Es nomás qué belleza. Qué dicha. Disfrutar de los placeres que nos brinda la naturaleza en estas etapas de lluvia, en épocas de lluvia. Ay, no. Pues tomando en cuenta que cada día es un regalo de Dios. Y pues hoy que ya está, ya son las... que pasada a las 3 de la tarde, pues se va un día más, amigos, un día que ya no vuelve. ¿Quiere que le dé o le comparta un pensamiento? Se lo diré. Preocúpese por ser feliz lo más que pueda. No se preocupe por las arrugas, ya las tiene. No se preocupe por las canas. No se preocupe por su figura, por su forma, por cómo se ve físicamente. Preocúpese por estar feliz. Porque a una persona que es feliz
No le hace falta ni dinero, ni estar lisita de su cara, ni tener el pelo negro, ni tener un carro lujoso. Cuando una persona realmente es feliz, no necesita nada que tenga que ver con la vanidad o los complejos que llegan a nuestra mente por la edad, por un desagrado a nuestra persona, de es que no me gusta mi nariz, es que no me gustan mis ojos, es que no me gusta la forma de mi cabeza. Sea usted feliz. Cuando usted sea feliz realmente, va a descubrir que lo demás es material y vanidad. Así de sencillo. Muchas veces hay personas que tienen una cara muy bonita, lisita, y no son felices, porque no tienen a la pareja ideal, porque no tienen dinero, porque no son felices. Entonces, valore lo que tiene y sea feliz con eso. Y es su mejor regalo que pueda tener. No crea que sí, es que, ay, es que si yo me pego la nariz voy a dejar de sufrir, me voy a sentir bien conmigo mismo. Pues sí, amigos. Usted se puede operar la nariz o amiga, se puede quitar esto. ¿De qué le sirve quitarse 20 kilos de lonjas con un cirujano? Si de todas maneras, miren, ñam, 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 si no va a parar la comedera. ¿De qué le sirve invertir 200 mil pesos en su cuerpo? Se opera la nariz y de repente por allá va y se va de trompa, de hocico al suelo, a la banqueta, se le quebra, se le desfigura y un accidente, Dios no lo quiera. Sea feliz como usted es. Hay que conformarnos con lo que tenemos. Yo les digo esto porque yo también tengo mis complejos y todo, y he aprendido a ser feliz con lo que soy, con lo que tengo. Y quiero ser más feliz todavía. Y yo sé que la felicidad, cuando uno la logra, no la trajo ni el dinero, ni una nariz bonita, ni una cara lisita, ni un cuerpo bien torneado. La felicidad siempre proviene de las cosas que no son vanidad, que no son materiales. Cuando uno es feliz del alma, del corazón, desde adentro, uno es rico entonces. Porque no hay nada más hermoso que ser feliz. Ahora, la felicidad en esta vida, hay que ser realistas, viene por pequeños instantes, por pequeños cachitos, como por probadas. A veces que no somos como completamente felices, pero disfrutamos de calma y de paz. Si usted busca esas dos cosas, la paz y la felicidad, a usted no le falta nada. Cuídense mucho.